Buenas noches, ¿cómo andan? Arrancamos con La Cantera TV, el primer y único programa dedicado a la cobertura de las divisiones inferiores de AFA, tanto de Rosario Central como de Newell's. Les pasamos nuestras vías de comunicación para que estén en contacto con nosotros, porque nos encuentran en Facebook como La Cantera TV, en Twitter, @cantera_ros, y en nuestro canal de YouTube, La Cantera TV, puede ver el programa que realizamos aquí cada martes en la pantalla de Canal 4 Express. En el programa de hoy no vamos a estar pasando resúmenes porque se recuperaron partidos de la fecha 19 por el lado de Newell's. En La Plata recuperó sus partidos pendientes ante Gimnasia por la fecha 19. Recordemos que se habían suspendido por las condiciones climáticas. Así todo, muchos de los partidos no pudieron ser disputados porque nuevamente las lluvias afectaron la jornada de día sábado. Lo dicho, en Estancia Chica, el predio que tiene el Lobo en La Plata, las divisiones mayores de Newell's recuperaron los partidos pendientes de la fecha 19 y finalizó invicto con lo que fue el empate de la cuarta división 1-1 con el gol de Julián Marcioni, la victoria por 2-1 de la quinta con los goles de Capitani y Egel, de la quinta conducida por Gastón Liendo, que pelea el campeonato y quedó ubicada a solo 2 puntos del líder Boca, y la igualdad en 2 de la sexta rojinera con los goles de Sordo y Don Santi. También nos visita esta noche Gastón Liendo, justamente el técnico de la quinta que pelea el campeonato, para contarnos toda su rica trayectoria que tuvo como jugador de fútbol y la actualidad de la quinta división Leprosa y las inferiores de AFA en el Club del Parque Independencia. Tras la placa de Fantasy Impresiones, ya se sienta con nosotros el entrenador rojinegro. Fantasy Impresiones, Rioja 1165, 0341 424 8960, 445 0285, 426 6074. Fantasy Impresiones. Muy bien, continuamos en La Cantera TV. Ahora nos visita Gastón Liendo, ex jugador de fútbol con una carrera y una trayectoria más que interesante en la primera división. Actualmente es entrenador de la quinta división de Newell's, también tuvo una trayectoria en las inferiores Leprosas. Y bueno, Gastón, gracias por estar acá con nosotros en La Cantera TV. Bueno, sabemos que no tuviste unos días fáciles y así todo decidiste estar acá hoy con nosotros, así que muchísimas gracias. Bueno, te agradezco, un placer. Bueno, Gastón, vamos a hacer un repaso por lo que fue tu trayectoria como jugador. ¿Vos te iniciaste en Newell's o no? Sí, todas las divisiones inferiores de Newell's y debuto en el año 95. El 95. Ahí era el técnico. ¿Con quién llegaste a la primera? El técnico era Don Santi, Tatín Don Santi, que estaba en un... dirigió 4 o 5 partidos, era interino y enseguida llegó Judica. Después, ¿cómo siguió la carrera? Bueno, después... Pasaste por varios clubes de primera incluso. Sí, bueno, después de jugar de casi 4 años en Newell's hasta el año 99, tengo un paso por Racing Club. Un salto importante ahí. Sí, la verdad que un equipo grande con todo lo que significa, donde tuve una participación bastante fluida, fue un campeonato, fue un año, el año 2000-2001. Después me voy a Belgrano de Córdoba, de Belgrano de Córdoba a Argentinos Juniors, de Argentinos Juniors vuelvo otra vez a jugar en Newell's en el año 2002 y 2003. Y a partir de ahí ya me voy a jugar afuera, voy a jugar a Italia, la Serie B de Italia, en el Club Venecia y Club Mantova. Los clubes de la Serie B, en ese momento fue una Serie B bastante competitiva, la llamaban la Piccola A, porque era una Serie B de 24 equipos, acostumbrado a 20, claro. Y había equipos muy grandes como el Napoli, el Parma, el Palermo. Bueno, el Parma no es tan grande, pero sí había tenido mucha trascendencia. El Génova, Verona, o sea, equipo. Todo equipo de primera actualmente, incluso. Que la mayoría, el Atalanta, la mayoría están en primera ahora, sí. ¿Y cómo fue el paso por Italia? ¿Qué significó en tu carrera? En ciudades hermosas encima. Sí, tuve la suerte de que las ciudades donde me tocó jugar eran muy lindas también para vivir. Y a partir de, yo creo que a partir de ese paso mío por Italia es donde yo empecé a agarrar un poquito la pasión por entrenar. Se sabe que el fútbol italiano es muy... muy táctico, donde hay muchas innovaciones respecto a lo táctico, a la estrategia, mucho más de la fase defensiva que de la ofensiva, pero bueno, me empiezo a nutrir un montón con esos entrenamientos, con esos entrenadores y empiezo a involucrarme un poquito más en lo que yo podía visualizar un poquito más adelante lo que iba a ser mi carrera.
Después volviste a Argentina para, bueno, volver a jugar a Newell's y retirarte en Central Córdoba. Fue más no, o menos vuelvo a Argentina, no. Vuelvo para jugar en Belgrano. Siempre en primera división y a partir de ahí voy al Docivi de Mar del Plata, ya en Nacional B. Y sí, los últimos años de mi carrera fueron en Central Córdoba, con un breve paso antes de retirarme por Acebal. No quiero dejar de nombrarlo porque la gente de Acebal siempre te lo recuerda. Me lo recuerda. Muy breve, pues ya la verdad que no estaba muy bien físicamente, pero bueno, tengo grandes recuerdos. ¿A qué edad colgaste los botines? Temprano, creo que a los 35 años. 35. Bueno, te tocó hacer varios goles también incluso como jugador. Llegabas, tenías llegada al arco, todo. Sí, lo que nunca pude consolidarme... Ahí vemos a algunos mientras. Ah, nunca pude consolidarme en un puesto, o sea, siempre... En todos los clubes que jugué iba variando de posición, o de volante central, o volante por volante interno, a veces de media punta. En ese momento se utilizaba mucho la figura del enganche y también en algunos partidos, o en algunos equipos lo hice. Y sí, tengo mucho, creo que hice 33, 34 goles, que para un mediocampista en una trayectoria... Es un buen promedio. Es un buen número, sí. Vemos algunos con la camiseta de Newell's también. Uh-huh. Gastón, ¿te sentí identificado con los chicos que hoy entrenás vos? Totalmente. Siendo que también viviste esa época de inferiores y todo ese sueño, ¿no?, previo a llegar a la primera división. Totalmente. Me siento muy identificado porque tengo grandes recuerdos de ese momento, que inclusive algunos recuerdos no fueron tan gratos porque me tocó ser... quedar de lado en las inferiores también y me tuve que ir a jugar un año a Pablo VI porque en Newell hacían tres equipos en una misma división y yo no participaba, entonces me fui un año a jugar a Pablo VI, que inclusive salimos campeones con Pablo VI, después para retornar a Newell y pelear el puesto desde la cuarta rosarina y primera local, donde como hablábamos recién yo en esos... En ese periodo siento que me consolidé como jugador de fútbol, jugando en canchas hostiles, con rivales un poco más agresivos futbolísticamente de lo que se puede encontrar en AFA. ¿Pero ahí sentiste que se alejaba un poquito del sueño? Bueno, lo sentí al principio, pero después si uno confía en sus condiciones y ve que está haciendo las cosas bien, que era lo que me pasaba a mí, veía que las posibilidades pronto iban a llegar y así se fueron dando. Después hay un montón de variables que se dan para que un jugador llegue a primera división, más allá de sus condiciones. La fortuna es una de ellas, el momento justo, un técnico que vos sea del agrado, porque puede ser muy buen jugador, pero el técnico prefiere otra característica. Claro. y no te puede dar la oportunidad. Hay un montón de cosas que hacen para que un jugador llegue a primera división más allá de sus condiciones naturales, que es lo fundamental, ¿no? Gastón, ¿cambiaron mucho las divisiones inferiores desde lo que fue tu época como juvenil y ahora? ¿En qué aspecto? Sí, en estructura, en forma de trabajo. Bueno, sí, en estructura y en forma de trabajo, indudable. En estructura, las canchas que entrenamos hoy... Bueno, yo hablo de Newell's, o sea, hablar de las inferiores en general... No estaría claro, bien pero que también lo haga, la hiciste en Newell's. Pero hablando de Newell's sí, porque la estructura, o sea, lo que tiene el complejo Bellavista hoy en día es de un nivel top, prácticamente entre los mejores complejos de Argentina. Se le da ropa a los chicos, tratamos de que siempre haya buenos elementos de trabajo. Y hoy en día también se trabaja mucho más en la parte... de preparación de partidos, de táctica, de funcionamiento. Ah, con videos. Con un montón de herramientas que en su momento no había. Y en su momento era un poco más, a la antigua, ¿no? Se hacía mucho fútbol, mucho reducido, pero quizá poco hincapié en los fundamentos. Gastón, ¿crees que todo lo que aprendiste como jugador y te sirve, te acompaña también en lo que es tu formación y tu proceso como técnico? Sí, totalmente. Sí. O para bien o para mal, pero todo lo que uno absorbe en su carrera de jugador después trata de plasmarlo en sus equipos. Que esto
No va de la mano con si uno fue un crack o fue un jugador de normal o fue un jugador que no tuvo trascendencia. Sino la incorporación de conceptos, de estilos de juego, de experiencias. Porque uno puede leer muchos libros, puede tener mucha teoría, pero yo creo que la práctica y la vivencia, no la experiencia, la vivencia dentro del campo de juego es lo que más te nutre. Cuando eras jugador, ¿pensabas que iba a ser formador de juveniles? ¿O no estaba eso en uno de tu objetivo, de tus planes? No, cuando empezaba a jugar, lo único que pasaba por mi cabeza era jugar. Yo empecé a ver eso cuando ya me claro, ya era más en los grande, últimos años. Sí, en los últimos años, sobre todo cuando estuve en Italia, como te dije antes. Gastón, ¿cuántas estás en Newell? En Newell estoy del 2010. Del 2010, pasaste prácticamente por todas las categorías. Empecé en octava y novena división, después tuve otro año más en octava, paso a sexta división, después tengo un periodo en primera como ayudante de campo, y después cuarta, y después iba a tener otra vez la cuarta, y la cuarta es una categoría complicada porque... Está en el medio de todo. Sí, porque si no hay una coordinación entre primera división, reserva e inferiores, el entrenador de cuarta termina entrenando con jugadores que después no utiliza cuando juega, entonces al segundo año yo preferí no tener la cuarta y tener una categoría un poco más chica, y estuve en sexta y ahora estoy en quinta división. Recién hablaste de lo que fue tu paso por la primera división también, formando parte del cuerpo técnico de Gustavo Raggio. ¿Cómo fue esa experiencia trabajando en primera? ¿Qué significó en tu carrera? Bueno, como experiencia espectacular. Está con Maxi Rodríguez, por ejemplo. Siempre uno aprende mientras se va formando, sea en primera o sea en inferiores. Me parece que tuvimos un campeonato regular, que no fue ni bueno ni malo, hasta mitad del campeonato, hasta la fecha 10, inclusive pasando la mitad, estábamos invictos. Un muy buen arranque. Estábamos invictos y a dos puntos del primero, que era River. Y también tuvimos un montón de dificultades, ¿no? La lesión de Ponce, Nacho Escocco venía de Inglaterra y en ese semestre tuvo tres lesiones, Maxi había ido al Mundial y estaba sin pretemporada, Mateo se lesionó el dedo, a Cáceres se le salió el codo, a Milton Cascos se tuvo distensión de ligamento en la rodilla 2 meses afuera. La verdad que fue la primera experiencia fue un poco traumática en ese aspecto, pero notamos una gran colaboración del plantel, de los jugadores. Intentamos hacer una fusión de algunos jugadores juveniles, en los cuales muchos entraron. El caso de Tevez, por ejemplo. Mauricio Tevez, Francisco Friseschi, Farabelli, Iván Silva. Empezamos a incorporar algunos jugadores también para entrenar, que no tuvieron su chance, pero que también estaban, con el caso de Joaquín Torres, Calegari. Así que, no, fue... Para mí fue muy buena, también entrenar con muy buenos jugadores, con jugadores de elite, como lo era Maxi, como lo era bueno el propio Bernardi. Y estaba Heinze también. No, Heinze ya se había ido. Maxi, bueno, Nacho, Milton, Víctor Cáceres, Víctor López. Bernardi, Cáceres, Bernardi sí. Lucas mismo. Un plantel, la verdad, que es muy bueno. En un periodo donde algunos habían sufrido algunas lesiones y se dificultó un poco el armado de los equipos partido tras partido. Gastón, ¿cuesta volver a trabajar en las inferiores después de haber estado en la primera división? ¿O simplemente es un trabajo y lo asimila de esa manera? Bueno, las dos cosas, ¿no? Es un trabajo, uno lo asimila. Yo sabía que era una experiencia que iba a tener, que posiblemente era breve. Pero bueno, después el cambio de entrenar y de concentrar en los mejores hoteles, las herramientas de trabajo, las canchas, las pelotas, y después volver a inferiores, obviamente que no es lo mismo, pero bueno, si uno está bien preparado y tiene en mente
que esa era una de las posibilidades, había que aceptarlo y fue así, ¿no? Gastón, en inferiores, ¿qué es lo primero que se le inculca a un chico? Bueno, al chico en inferior primero, lo primero que hay que hacer es tratar de que sea buen jugador, ¿no? Uno trata de insertarle muchos conceptos, que entiendan el juego. Las condiciones técnicas, generalmente un jugador que está en Newell ya las tiene, entonces, porque si no, no estaría en Newell. Entonces, a partir de ahí hay que empezar a pulirlo en todo lo que es el funcionamiento, ¿no? El entendimiento prácticamente del juego, en la incorporación de conceptos, vuelvo a repetir, en la disciplina, un montón de factores que hacen el conjunto para que el jugador después llegue a Primera División. ¿Cómo juegan los equipos de Gastón Liendo? Bueno, juegan siempre igual, ¿no? Siempre igual en el sentido que lo que priorizo siempre es buscar el arco contrario, más allá de algunas variantes que incorporo de acuerdo a los rivales que vamos enfrentando, de acuerdo a las necesidades propias del partido, siempre con la cabeza en el arco contrario, tratando de atacar y sin desproteger o sin quedar demasiado expuesto en defensiva. Me gustan los equipos agresivos. Yo no comulgo, no voy de la mano con el fundamentalismo. Me parece que si una cosa no está teniendo, hay que cambiar. Hay que buscar las variantes dentro de su misma idea. Pero bueno, generalmente, por suerte, he tenido siempre muy buenos jugadores para dirigir y la mayoría de los torneos, casi por no decir todos los torneos que me ha tocado dirigir, hemos estado peleando los campeonatos. Gastón, recordamos que sos entrenador de la quinta división, que actualmente está peleando el campeonato, se encuentra a 2 puntos de Boca. ¿Qué balance haces del año que están llevando a cargo de la quinta? Bueno, el balance es muy bueno. La verdad que es un plantel que yo conozco porque es el mismo que yo dirigí el año pasado en sexta, con una riqueza técnica difícil de conseguir en otro, que ha sido difícil de conseguir en otros grupos. Esta categoría la tiene, y lo que hemos logrado, no solamente yo, hay un cuerpo técnico que también trabaja conmigo, es una competencia interna que eso ha elevado el nivel de todos los jugadores, que posiblemente el año pasado no la teníamos, y este año esa competencia interna hace que haya muchísimos jugadores a disposición, por no decir todos, y que cualquiera de esos jugadores puede estar disponible para disputar un partido de AFA. Tenemos la suerte y la verdad que tengo un orgullo enorme que la semana pasada han citado 5 jugadores de mi categoría, la selección sub-20. La selección sub-20 no es una selección menor, es prácticamente ahí al filo de la mayor. Van a convivir prácticamente con el seleccionado mayor y con todo lo que eso significa, y la verdad que es un motivo de orgullo para mí y por supuesto para el club también. No, me imagino, 5 jugadores encima, medio equipo. Sí, medio equipo. Prácticamente. Gastón, justo junto a Garfagnoli, fueron los únicos técnicos que estuvieron también en el proceso anterior. Uh-huh. ¿Cómo vieron este cambio de estructura en inferiores? Bueno, como todo cambio, hay algunas cosas en donde uno se tiene que adaptar. Algunas cosas llevan un poco más de tiempo, otras las asimila enseguida. Yo no voy a hablar si es mejor o peor, lo que sí voy a decir que es distinto. Hay una metodología distinta donde se prepara el jugador en muchos aspectos que por ahí van de la mano corren de la mano con lo que es estrictamente lo futbolístico, como es su cuidado personal, la nutrición, la psicología del jugador, o sea, también entrenarlo en esos aspectos. Tenemos un psicólogo con ellos, hay un departamento de nutrición, se hace mucho hincapié en el sistema de juego con análisis de video, que los chicos vayan incorporando conceptos, movimientos, estructuras del sistema que utilizamos. En ese sentido distinto.
Pero vuelvo a repetir, no digo si es mejor o peor, porque me ha tocado también el paso con Taylor a la cabeza, con Pizarro a la cabeza, que en donde yo me he sentido muy cómodo y también se han hecho cosas muy buenas. Gastón, bueno, como decíamos, la quinta división está peleando el campeonato. Y te consulto, en inferiores, ¿se piensa en el resultado o el objetivo es otro? Siempre se piensa en el resultado. Siempre. El objetivo es otro, pero es inevitable no pensar en el resultado. Entrás a la cancha para ganar. Si estás peleando un torneo, querés ganar. Y me parece que también es parte del crecimiento del chico en que se vayan haciendo de mentalidad ganadora. Si vamos al objetivo principal, no es el objetivo principal. El objetivo principal y primordial es que se forme como jugador de fútbol, que el día de mañana el técnico de primera pueda utilizarlo y esté en condiciones de utilizarlo y que pueda resolver sus necesidades del técnico con estos jugadores. Pero obviamente que cuando entras a la cancha querés ganar y cuando estás peleando un torneo también querés ganar. Y acompaña el ganar también para el trabajo. Por supuesto. Por supuesto, eso es inevitable. Bueno, Gastón, muchísimas gracias por haber venido, en serio, un gusto. Muchas gracias a vos. Pasaba a Gastón Liendo, actualmente es el técnico de la quinta división rojinegra. Fantasy Impresiones, Rioja 1165, 0341 424 8960, 445 0285, 426 6074. Fantasy Impresiones. Muy bien, seguimos en la Cantera TV. El fútbol no se detendrá el próximo fin de semana y vamos a conocer los próximos rivales de Newell's y de Rosario Central por la fecha número 20. Por el lado del Canalla va a estar jugando ante Aldo Civi. Las divisiones mayores, como observamos en la placa, la cuarta, la quinta y la sexta, estarán jugando en Ciudad Deportiva la fecha número 20 ante el Tiburón. Y las menores, la séptima, la octava y la novena, viajarán a Mar del Plata para enfrentarse al Tiburón. Por el lado de Newell's estará jugando ante Defensa y Justicia. Vamos a ver en la placa las divisiones mayores. La cuarta, la quinta y la sexta en Bella Vista estarán siendo local ante el Halcón. Y las menores, la séptima, la octava y la novena, jugarán de visitante. Muy bien, esto fue todo por hoy en La Cantera TV. Nos volveremos a encontrar el próximo martes con todo lo que dejará la fecha número 20 y, como siempre, compartiendo con ustedes a los protagonistas que forman el día a día en las inferiores leprosas y canallas. Muchísimas gracias y hasta el martes que viene.